Hola, ¿qué tal mis niños? Espero que estén muy bien. Les saluda su teacher Sara. El día de hoy vamos a tener una clase de números, el cual vamos a ver tres números distintos y quiero que pongan mucha atención. Aquí vemos tres recipientes, en el cual en cada uno de ellos se encuentra un número. Vamos a ver en el primer recipiente, ¿qué número vamos a encontrar? Para empezar, quiero que le pongamos polvitos mágicos. 1, 2 y 3. Vamos a proceder a levantar el recipiente. ¿Conocen ese número? ¿Qué número es? Es el número 29. El número 29 está conformado por dos números, por el número 2 y el número 9. Vamos a repasar este número. Recordemos que debemos empezar desde los puntos de inicio. Primero repasamos el número 2. Luego repasamos el número 9. ¿Por qué números dijimos que estaba conformado el número 29? Por un número 2 y por un número 9. Aquí observamos unos pececitos, el cual quiero que me ayuden a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. ¿Cuántos pececitos tenemos en total? Tenemos 29 pececitos. Observemos. El número 29 es el último número de la familia del 20. ¿Qué número es el último número de la familia del 20? Es el número 29. 29. Hagamos un repaso de qué números está conformado el número 29. Está conformado por un número 2 y un número 9. ¿Cuál es el nombre de este número? Es el número 29. Como vemos, nos quedaron dos recipientes más, pero vamos a levantar este recipiente para ver qué número encontramos debajo de él. ¿Ustedes conocen este número? ¿Alguien sabe cómo se llama este número? Sí, se llama número 30. ¿Qué número dijimos? Número 30. El número 30 está conformado por dos números. Está conformado por el número 3 y el número 0. Vamos a repasar el primer número, que es el número 3. El número 3 es el número que estamos repasando en este momento. Luego nos pasamos al número 0, el cual formamos el número 30. ¿Qué número formamos? El número 30. Ahora vemos unos patitos.
También quiero que me ayuden a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Cuántos patitos contamos en total? Contamos 30 patitos. Con este número comienza la familia del número 30. Vamos a hacer un repaso. El número 30 está conformado por el número 3 y el número 0. ¿Por qué números está conformado? Es el número 3 y el número 0. Por estos números está conformado el número 30. Nos ha quedado un recipiente, pero dentro de ese recipiente vamos a ver el último número y vamos a ponerle los polvitos mágicos. Uno, dos y tres. Vamos a levantar. Y es el número. ¿Qué número es? El número 31. El número 31 es el que acabamos de ver en estos momentos. El número 31 está compuesto por dos números, por el número 3 y por el número 1. ¿Por qué números? Por el número 3 y el número 1. Muy bien, este es el número 31. Vamos a proceder a repasar y empezamos desde los puntos de inicio. Primero repasamos el número 3. Luego repasamos el número 1. Aquí vemos unos patitos. También quiero que me ayuden a contar. Empecemos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. ¿Cuántos patitos contamos en total? 31 patitos. Vamos a hacer un repaso del número 31. El número 31 está compuesto por un 3 y por un número 1. El número 31 está compuesto por un número 3 y un número 31. Este es el número 31. Repitan conmigo. Número 31. Vamos a realizar un repaso de los números que vimos en este video. El primer número es el número 29. Número 29. El número 30. Número 30. Número 31. Número 31.
Ahora pregunto, ¿este es el número 29? No, ese no es el número 29. ¿Este es el número 29? Tampoco es el número 29. ¿Será este el número 29? Sí, este es el número 29. Ahora voy a preguntar por el número 30. ¿Será este el número 30? ¿O este será el número 30? No, ninguno de los dos es el número 30. Este es el número 30. ¿Este es el número 31? Sí, este es el número 31. Esto ha sido todo. Espero que hayan puesto mucha atención y repasen estos números en casita. Los quiero mucho. Hasta la próxima.